Bueno, muchas gracias por la escucha. Yo soy Verónica Daniela. El set que usé hoy acá es un poco reducido por un tema de espacios y cables, que no tengo todo mi equipamiento acá donde estoy haciendo la cuarentena, que es en el interior de Brasil, por eso también se me escapa un poco el portugués a veces. El set que usé es un sintetizador Microfreak que está lupeado. Y tengo grabaciones de campo en el Ableton que voy manipulando también. Son grabaciones de acá, de este lugar donde estoy haciendo la cuarentena justamente. Y son bastantes grabaciones de naturaleza y también hay algunas texturas que grabé especialmente para tener como texturas sonoras. Y después tengo este acá, que es un generador de ruido, que tiene un filtro también para poder modular el ruido. Y tengo el ruido interno también de la mixer, que lo terminé incorporando porque es el equipamiento que tengo disponible ahora. Entonces, bueno, hay que aprovechar lo que uno tiene y sacarle las características positivas a eso. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias otra vez por la escucha. Voy a mostrar un poco acá el set, el sinte que les decía, la lupera y acá afuera, que es el lugar donde estoy viviendo en el interior de Brasil. Saludos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Treyes. Bueno, el día de hoy voy a presentar un set que preparé. Consta de objetos metálicos que encontré en este taller que lo vengo ocupando hace un par de meses, ¿no? Durante la cuarentena me vine a esperar aquí y suerte que encontré objetos cortados, algunos fierros y algunos timbres que me parecieron interesantes. Bueno, les presento cada uno de ellos, ¿no? Voy a hacer como un juego percutivo con estos objetos sonoros y vamos a ver cómo fluyen. Bueno, este es un motor Niha, ¿no? Bueno, tiene unos timbres chéveres, como campanas, como cuencos. Esto lo he conectado con un piezo eléctrico a un delay y este amplificador. También por acá tengo un pedazo de un balón de gas que lo encontré por aquí, lo toqué con las baquetitas y sonaron chévere. También tengo una radio ahí que la encontré botada por ahí. Bueno, una tapa de una olla. Estos otros objetos ahí que también encontré cortados. Por aquí unos tubos metálicos que suenan como campanitas, como sonidos así, ¿no? Brillantes. Y también encontré un disco de corte que también suena chévere, ¿no? Y bueno, básicamente voy a improvisar con estos objetitos y a ver cómo va fluyendo todo. Ahí va.